Son pacientes que se atienden por la guardia central porque tienen que ser valorados en ese momento para buscar signos de envenenamiento, ¿sí?, de alacranismo. Por supuesto que ante cualquier sospecha de picadura de cualquier insecto, pero en particular de alacrán, tienen que concurrir a la guardia. El paciente queda en observación y se van midiendo los signos vitales, ¿sí? El pulso, la tensión arterial, y bueno, si en una hora no aparecen signos de envenenamiento, el paciente puede darse de alta. En el caso de este niño, yo creo que ha consultado con varias horas de síntomas, fue por la madrugada, por la noche, y se derivó a Córdoba, digamos, para tener mayor complejidad. La nota que había salido hoy, la verdad no tengo información certera, pero que tenía una evolución estable, por lo menos en las últimas horas. Y hay veneno disponible, es un veneno que no se indica automáticamente, hay que tener una valoración del paciente, y si hay signos de alacranismo, de envenenamiento, se indican las dosis indicadas según el peso, pero hay veneno disponible. Estamos en época y es la época donde el alacrán busca un lugar fresco y siempre es adentro de los domicilios o en el peridomicilio. Recuerden revisar siempre el calzado antes de ponerse, no dejar la ropa en el suelo y por supuesto eliminar lo que es el alimento de los alacranes, que son las cucarachas y los residuos con basura. Entonces limpiar todo lo que es el domicilio y eliminar las cucarachas. Entonces lo que hay que hacer es sacar el alimento del alacrán y todo lo que donde pueda vivir. Siempre por donde ingresa al domicilio es por debajo de las puertas o por los resumideros. Entonces cuidar y poner rejillas que protejan los resumideros y tener siempre limpio lo que es por dentro y por fuera el domicilio.